Tome asiento, señor. Vale. Creo que me dice a mí. Efectivamente, señor. ¡Yo! ¡Me llamo, señor! ¡Fuera de mi casa! Ahora que estamos solos, hablemos de negocios. Tengo tierras fértiles que me han proporcionado riquezas por doquier. ¿Entonces? ¿Por qué quieres venderlas? Pues no sé, ahora que lo dicen, no me lo había planteado. ¿Cuánto te mide el terreno? Es lo suficientemente largo como para que en 65 millones de años te dé tiempo a formar una familia. ¿Medidas? 10 por 10 metros. Pero eso es mucho, demasiado para mí, mi familia y mi gato. ¿Tiene usted gato? ¡Qué valiente! Sí, es muy bueno. No hace nada. Pero cuidado, es muy malo, ataca a todo el mundo. ¿Tiene pelo su gato? ¡Sí! ¡Háblame usted! ¿Y tú? Por favor, no perdamos la compostura. Cierto, cierto. Prefiero mantenerme firme y sedoso. Te vas por las ramas. Vale, pero si la rama se rompe será culpa tuya. Digo, suya, perdón. Todo el mundo entra y sale de mi casa por la ventana. Es la nueva moda. ¿De dónde es esa moda? Es exclusiva de mi casa. ¿Y entra por la ventana? ¡No me acuerdo! No, usted entraba por la chimenea, como el famoso personaje ese. ¿Ese que va siempre de rojo y reparte regalos? Sí, ¿cómo se llamaba? ¡Papá Noel! ¿Dónde? Acaba de pasar por ahí, lo he visto en la ventana. ¿Cómo se llamaba entonces el personaje ese de rojo que repartía ilusión? Lo tengo en la punta de la lengua. ¡Dimitri! ¡Eso, Dimitri! ¡Qué ruso que es, siempre tan sonriente! ¿Ruso o ucraniano? No, gracias, no fumo. No, si yo tampoco. Porque fumar es malo. Desde luego. No, desde siempre, pero fue luego cuando se hizo público lo de que fumar es malo. Puede ser. Es. Ta. Mos. Ni. Dos. ¿Dos qué? Dos gatos tengo yo. Cierto, dejamos de hablar de mi gato. Y hablemos del mío, que ya toca. ¿Qué toca? ¡Toca la guitarra! Vaya, un gato pianista. No, la guitarra. Mi gato toca la guitarra. No, un vídeo que vi en internet apareció un gato tocando un piano. Ah, sí, he visto ese vídeo, pero está trucado. No es posible que un gato toque el piano. Sí, una guitarra sí. Y la guitarra tampoco. ¿Pero no has dicho que tu gato toca la guitarra? Sí, pero es que no es un gato, es más bien un perro. Por cierto, ¿sabes cómo se dice pastel en francés? No. ¡Yo tampoco! No, yo normal. Yo tampoco. Yo normal. Yo tampoco. Entonces, ¿por qué lo preguntas? Se dice gateado, pero se pronuncia mal. ¿Qué tiene que ver eso con mi fantástico perro violinista? ¿Do re mi fa sol? Sí, la sol fa mi re do. Siéntese, por favor, que me pone nervioso. ¿Cuántas veces tengo que decirte que prefieres estar de pie? 7. Prefiero estar de pie, 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 prefiero estar de pie. Vale, me quedo más tranquilo.